Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Plan Textil, un recorrido semanal para descubrir diferentes propuestas vinculadas al diseño, nuevos desarrollos de marcas, empresas y diseñadores. Quédate con nosotros y acompáñanos durante esta media hora. Hoy te mostramos en forma exclusiva desde el Open House de Epson Argentina en la ciudad de Mar del Plata el nuevo portafolio de equipos para los rubros de sublimación e impresión digital textil, los equipos de cartelería interior y exterior, como así también todos los equipos para fotografía y gráfica, los nuevos desarrollos de esta empresa líder en innovación. Epson Argentina, presentación impresoras de gran formato, sublimación e impresión textil. Rosana, ¿qué representa el mercado de Mar del Plata para Epson Argentina y qué están presentando en esta ciudad? Nuevamente nos encontramos en Mar del Plata porque nos parece un mercado muy interesante, sobre todo escuchar a los usuarios para saber qué es lo que están necesitando y en qué forma podemos ayudarlos, donde sabemos que los costos son tan importantes, donde sabemos que la industria nacional tiene que crecer. La apuesta de Epson es esta, acercarnos a nuestros usuarios, escucharlos y ver en qué podemos ayudarlos para seguir creciendo y sobre todo llevarle la tecnología. Si bien lo analógico tiene un mercado muy importante, creo que lo digital día a día va creciendo y creo que Epson va a ayudar a todas estas personas que quieren innovar y comenzar con lo digital. ¿De qué manera Epson está trabajando en el sector indumentaria y textil por medio de la tecnología que propone con sus equipos? Lo que hacemos justamente es acercarnos cada vez más a la moda y a la industria de la indumentaria. Y entonces lo que hace Epson es apostar a la moda y hacer alianzas, ¿sí? Alianzas estratégicas con diseñadores, con emprendedores. Hace años que lo venimos haciendo. Ya estamos participando en varios eventos de moda. Desde ya lo hemos hecho en el New York Fashion todos los años. Ya es el cuarto, ahora vamos por el quinto año consecutivo, que va a ser en el mes de febrero. Y estamos justamente ahora tratando de armar alguna alianza con un diseñador para presentarlo en Nueva York. Bien, hemos participado en Buenos Aires Fashion, hemos participado en Asunción Fashion, ¿sí? Y la idea es estar más involucrados con el mundo de la moda. ¿Qué modelo están presentando, Guillermo, en cuanto a sublimación? La línea de sublimación tenemos la línea para pequeño empresario y tenemos la de gran formato, que es esta, la F9370, que es un equipo de producción. O sea, acá lo que hacemos, imprimimos el papel y después hacemos la transferencia a través de otra máquina especial que se hace la transferencia del papel a la tela. Está pensado mucho para son rollos enteros de tela. ¿Cuál es el tamaño que imprime en cuanto al rollo? 1,60 m. Y es una máquina ideal para una producción de empresa mediana grande. Es una máquina que llega a 98 metros cuadrados por hora. O sea, es una máquina muy rápida. El cabezal está pensado para la vida útil del equipo. Y es un equipo que está preparado para trabajar 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué beneficios traen la producción para el empresario textil? Tenemos un equipo que está desarrollado especialmente para sublimación en lo que es estabilidad de color, en lo que es durabilidad y en lo que es garantía en lavados, en lo que serían las prendas. El modelo este es un modelo de 1,10 m, a diferencia del modelo anterior que vimos, de 1,60 m. Este es pensando para lo que son prendas, mucha prenda deportiva, material de publicidad para empresas. La diferencia es que tiene un solo cabezal contra la otra que tiene dos cabezales. La productividad es la mitad, usa el mismo papel, la misma tinta y también es muy buena para lo que es productividad, ¿no? Esta es la plancha que una vez que el papel sale impreso del plotter, lo que hacemos es colocamos el papel con la tela virgen y a través de la temperatura, 200 grados, aproximadamente unos 40 segundos, se hace la transferencia del papel a la tela. Y el resultado final, bueno, es la tela ya sublimada.
Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos Mitex, mostramos nuestro stand, estaba ambientado a la decoración, entonces simulábamos como un dormitorio en el cual había una cama donde veíamos todo, desde la lámpara, los almohadones, acolchados, todo lo que se puede sublimar, porque la verdad creo que es un abanico muy amplio de materiales para sublimar. Y todo es posible gracias a la tecnología que está brindando Epson. ¿Qué está buscando hoy por hoy el empresario textil, el diseñador, para incorporar en sus empresas y optimizar su producción? Epson lo que le brinda es la posibilidad, no necesariamente tenés que hacer grandes producciones, te permite hacer producciones personalizadas, pequeñas tiradas, con unos colores muy vibrantes, ¿sí? O sea, la fidelidad que tiene de la impresión y después cuando vos lo traspasás a la tela es increíble, ¿sí? Entonces, justamente permite al diseñador dejar volar su imaginación y ver después que lo que él creó o pensó lo puede ver plasmado perfectamente en una ropa, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Teniendo en cuenta que Mar del Plata es un polo textil muy importante, ¿cuáles son las necesidades o qué está buscando el empresario o el microemprendedor que se dedica en el rubro textil? Sí, básicamente lo que ellos buscan es profesionalizar la empresa. O sea, Epson es una marca que tiene un cabezal. Estamos presentando, por ejemplo, en este Open House, Precision Core, y además el equipo viene acompañado de un RIP que es necesario para poder llegar a calidad con costos operativos más que sustanciables, es decir, bajar costos y mejorar en calidad. Una posibilidad muy importante para todas aquellas empresas que quieren incorporar tecnología y no perder competitividad. Exactamente, lo que buscamos es que mejoren los costos operativos de las empresas, que mejoren su calidad, por eso Epson es líder hoy en tecnología con este cabezal nuevo que estamos presentando, y eso es lo que hoy le estamos brindando desde la marca y desde el distribuidor. Manuel, ¿hace cuántos años que HAF está representando la tecnología Epson en Mar del Plata y la costa? Hace 11 años que trabajamos con la marca, que representamos a Epson en la costa, en Capital y en La Plata. Epson está tratando de ver cómo mejorar los costos, ¿sí? Porque sabemos que es un tema muy importante el costo de producción. Entonces, desde pequeños programas que estamos empezando a hacer para ayudar justamente desde el pequeño al gran productor a mejorar sus costos de producción y que pueda ofrecer un producto final muy bueno, de buena calidad y a buen precio. Hacemos un pequeño corte y enseguida continuamos compartiendo muchos más desarrollos, conceptos y tecnología presentados por Epson Argentina para el sector textil e indumentaria. Breve corte y enseguida estamos con ustedes. En este bloque seguimos compartiendo nuevos desarrollos, conceptos y presentación de equipos de Epson, líder mundial en impresión e imagen digital. Epson Argentina, vanguardia e innovación en imagen digital. Guillermo, ¿y este otro equipo que están presentando para qué rubro está destinado? Bueno, este es un equipo básicamente para lo que es cartelería exterior, porque el tipo de tinta que usa es una tinta que puede estar expuesta hasta 3 años al exterior. Específicamente este equipo es un equipo de 1,60 m de ancho y en este caso este tiene doble cabezal. El doble cabezal lo que te da es el doble de velocidad. Es un equipo muy rápido, llega a 110 metros cuadrados por hora. Esta es la línea Sure Color T, que es una línea específica para todo lo que es arquitectura, ingeniería. Hay 3 modelos, tenemos modelos de 61 centímetros, de 91 centímetros y de 1,10 m. La característica principal de este equipo es que uno puede arrancar con el equipo base y después se le puede ir incrementando adicionales, como por ejemplo, en este caso este equipo viene con un portarrollo, pero tenemos la opción de poder poner otro rollo acá abajo. ¿Qué quiere decir? Hay clientes que usan diferentes tipos de materiales y pueden tener un material fotográfico arriba y un papel para planos abajo. La otra ventaja muy importante es que podemos adicionarle un escáner de altísima calidad para lo que son planos y para lo que son fotos. Esta es la línea Sure Color P, que es una línea de fotografía nuestra, la línea top, es la que tiene más colores. Tenemos la opción de imprimir borde a borde,
¿Qué quiere decir? Si tenemos que imprimir una foto de 2 metros de largo, no tenemos que andar recordando los bordes. Usa cartuchos industriales también de 700 mililitros. Es la línea o el equipo o la marca a nivel mundial que los fotógrafos la tienen como referencia porque es muy estable en color. Tiene, aparte de los colores normales, tiene 4 negros. Es el único equipo a nivel mundial que podemos sacar fotos reales en blanco y negro sin contaminación de otros colores. Lucas, ¿cuáles son las características de este equipo, esta etiquetadora que están presentando en Mar del Plata? Esta es una etiquetadora pensada básicamente para satisfacer las necesidades de tiradas bajas a cortas. Si bien para la gráfica se usa mucho el offset o la flexografía, esta máquina viene a complementar o ayudar a las personas que tienen unas tiradas chicas o alguien que necesita volúmenes pequeños, alguien que necesita 100 etiquetas, 500, 1000 etiquetas y no lo puede satisfacer con la gráfica. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda en imprimir etiquetas? Tiene una velocidad de impresión de 300 milímetros por segundo, lo que nos da un cálculo aproximado de 1000 etiquetas por hora. Realmente es muy veloz y tiene una calidad muy alta de impresión. ¿Qué materiales se pueden imprimir en esta etiquetadora? Acá en esta máquina se pueden imprimir todo lo que sean papeles y algunos sustratos como polipropileno, film transparente, algunos materiales holográficos, todos materiales para tintas al agua. Esta es una troqueladora que trajimos como opcional para poder satisfacer la diferente demanda de tamaños que hay para etiquetas. Entonces nos da la posibilidad de sacar impreso en la máquina y acá terminar con el producto ya completamente terminado para después poner en máquina y pegar y hacer los envasados. Epson trata justamente de fidelizar a los clientes y de ayudarlos al momento de producir. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que se propone la empresa de aquí al resto del año? Seguimos con esta modalidad de los Open House que nos está dando muy buenos resultados. Primero porque acercamos la tecnología a las distintas localidades del país. Llevamos todo nuestro portfolio de productos, no solamente la parte textil, también tenemos la parte de cartelería, tenemos la parte de fotografía, de gráfico. Queremos que todos los usuarios puedan ver todo lo que puede hacer con un equipo Epson. Felicitaciones por todas estas iniciativas, por apoyar el diseño y la industria textil del país y por presentar toda esta tecnología e innovación y acercarla especialmente a todo este sector que trabaja. No, muchas gracias a vos, Euge, y especialmente a Plan Textil, porque siempre nos está acompañando y la verdad es que es un placer siempre tenerlos y desde ya les abrimos siempre la puerta a todos los eventos que realicemos. Gracias, Rosana. Gracias a vos. Breve corte y en el siguiente bloque seguimos compartiendo más propuestas vinculadas al diseño, a la innovación y a la industria textil por medio de sus protagonistas. Enseguida regresamos. Desde la UTN Mar del Plata te mostramos la modalidad de una de las materias, Fundamentos Textiles, que se dicta en el marco de la carrera Tecnicatura Superior en Producción Textil. Allí vamos a ver la composición de los hilados que forman parte de la industria textil. Tecnicatura en Producción Textil. Estamos en la materia Fundamentos Textiles, perteneciente a la Tecnicatura en Producción Textil. Estamos en este momento en el laboratorio donde los alumnos hacen reconocimiento de fibras e hilados textiles. Tienen contacto con todas las fibras naturales y la mayoría de las fibras sintéticas. Entonces, acá lo que hacemos es aprender a reconocer una fibra. ¿Y por qué es importante reconocer una fibra? Porque de acuerdo al origen de esa fibra y a la composición de esa fibra, es decir, si es celulósica, proteica, mineral, es las propiedades que va a tener. En base a las propiedades podemos definir qué uso va a tener. Pero las fibras minerales que nosotros vemos, fibra de vidrio, fibra de carbono, por ejemplo esta fibra metálica, sirve para el bordado de escudos, para todas las prendas que tienen tecnología, donde tienen transmisión eléctrica, donde yo por ejemplo tengo un GPS en la espalda que tiene que transmitir al corazón. Toda la ropa inteligente lleva fibras metálicas en su interior.
todo lo que es bordado de escudos, de adornos, lleva fibras metálicas. Por ejemplo, la fibra de carbono, que es otra fibra mineral, la fibra de carbono se usa en ropa deportiva, ¿sí? Fórmula 1, MotoGP, se usa todo lo que es fibra de carbono. Son fibras muy livianas y muy resistentes. Pudimos ver recién en la campana cómo quema el carbono. El carbono no quema, nosotros lo ponemos a la llama y no se quema el carbono, ¿sí? Y eso es las imágenes que vemos por ahí en una carrera de Fórmula 1 o de moto, que se prende fuego el auto y los pilotos salen totalmente ilesos. Bueno, tienen muchísimo de fibra de carbono. Después hay otras fibras, por ejemplo, las fibras regeneradas. Vimos una fibra amarilla quemándose, que se quemó instantáneamente. Son fibras regeneradas, hechas en base a celulosa, ¿sí? Está el acetato y la viscosa. El acetato es esa que vimos, que la ponemos al fuego y automáticamente se quema. Entonces, ¿para qué me sirve conocer el origen? Yo esa fibra no la puedo usar en un delantal de cocina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me acerco a la hornalla y se prende fuego. Entonces, es importante conocer el origen de las fibras para definir qué uso le vamos a dar, ¿sí? Si es una lana, es muy aislante, no se prende fuego. Si es un algodón, es liviana, es cálida, es suave, ¿sí? Pero por ahí se prende fuego. Es importante reconocer una fibra para ver qué uso le vamos a dar y en base al uso, el etiquetado correcto de la prenda y los cuidados que esa prenda va a tener. Este es un laboratorio de reconocimientos. El análisis que hacemos es sensorial. Sensorial quiere decir que quemamos y vemos cómo reacciona el fuego, el olor que larga y el residuo que deja. Trabajamos con lupas, donde podemos hacer una visualización óptica y definir si son fibras, si son filamentos, qué tipo de fibrofilamento es. Y trabajamos con microscopio, donde podemos definir perfectamente entre un algodón, una lana y un sintético o una seda. Esos son los tres elementos principales: fuego, lupa y microscopio. Nosotros acá en la UTN hace tiempo que venimos trabajando con el laboratorio de reconocimiento de hilados, justamente para promover y para profesionalizar la confección de indumentaria en Mar del Plata. La tecnicatura ya se encuentran abiertas las inscripciones para el año 2019. Seguimos compartiendo información relacionada a este sector porque llega uno de los eventos más importantes y convocantes de la industria textil argentina, ProTextil, el 20 de septiembre en el Hotel Hilton, Buenos Aires. Llega ProTextil 2018, todos haciendo futuro. ProTextil 2018, este año con el eslogan Todos haciendo futuro. El día jueves 20 de septiembre se va a realizar la 14ª edición de la Convención de la Agroindustria Textil e Indumentaria de Argentina en el Hotel Hilton de Buenos Aires. El evento analizará no solo la coyuntura actual por la que está atravesando el sector, sino que brindará un amplio panorama sobre el futuro de la industria, haciendo foco en las innovaciones tecnológicas y los nuevos usos de los productos textiles que serán fundamentales en los próximos años. Jueves 20 de septiembre de 14 a 18 horas. Pueden obtener más información en la web de la Fundación, fundacionproteger.com. Podés ver todos los contenidos en nuestras redes, nos seguís en nuestra fanpage Plan Textil o también podés ver todos los programas en nuestro canal en YouTube. Vos también podés ser parte de nuestro plan. Corte y enseguida estamos con ustedes. Sección Plan Empresas con la presentación de innovaciones y nuevos desarrollos de marcas que apuestan en la ciudad y en todo el país. La Casa del Peinador presenta Expo Moda y Belleza junto al mar. El sábado 13 y domingo 14 de octubre se va a realizar en el NH Gran Hotel Provincial Expo Moda y Belleza junto al mar, con demostraciones, desfiles con diseñadores de Mar del Plata y Buenos Aires y las últimas novedades y tendencias en peinados y productos para la estética y belleza. Primavera-verano 2019. Ya están las entradas en venta. Podés adquirirlas en la Casa del Peinador. San Martín 3280, Alvarado 4036, Córdoba 1485 y ACP Mar del Plata. San Martín 3292, primer piso. También podés llamar al 475-8097. Moda y belleza junto al mar en el mes de octubre en nuestra ciudad.
Llegamos al final de esta media hora, espero que hayan disfrutado de todos los contenidos. Les acercamos toda la información relevante de este sector por medio de los protagonistas de esta industria. Gracias por habernos acompañado, que tengan una muy buena semana.